Señores, muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar a esta hora de la mañana. Una servidora Edith Febles aquí en La Cosa Como Es. A partir de este momento agradezco a toda la gente que todos los días se deja sentir, emite sus comentarios, comparte nuestro contenido. Estamos a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. También estamos a través de nuestras redes sociales, específicamente en nuestro canal de YouTube. Gracias a la gente que está ahí, ustedes ven en el extremo superior derecho, en ese subcuadrito rojo, ustedes se suscriben y pueden dar los likes, me gusta, apoyar este contenido, hacer sus comentarios. Gracias a cada uno de ustedes. Ahí está el contenido del día de ayer, siempre los últimos tres videos. Cada día nosotros recuperando un poco de la memoria de lo que vamos haciendo en estos 11 meses casi de nuestra presencia en La Cosa Como Es. En el día de hoy, como habíamos prometido ayer, tenemos la entrevista con la diputada Faride Raful. Faride Raful, que acaba de presentar su candidatura a la senaduría por el PRM, a ver si en el PRM la apoyan, es precandidata en este momento. Se ha referido durante mucho tiempo a temas muy puntuales estos días, incluyendo el tema de Punta Catalina. Así que con Faride Raful vamos a hablar de todo eso. Obviamente queremos referirnos a otros temas. Yo en mi cuenta de Twitter tengo una encuesta que surgió esta mañana. Vi unas declaraciones que dio Carlos Pimentel de Participación Ciudadana. Oiga lo que dice Carlos Pimentel. Como ustedes saben, ayer el PLD, el Comité Político del PLD, 22 de sus miembros, encabezados por Reinaldo Pared, que por cierto no se leyó la lista completa de quienes eran, dieron una declaración donde le daban un boche al expresidente Leonel Fernández, le decían que los asuntos se tratan dentro, justificaban de algún modo las medidas que han tomado en torno al Congreso, diciendo que bueno, que debe imperar la ley y el orden. Era un llamado de atención al expresidente Fernández en esa disputa interna por el control del Partido de la Liberación Dominicana y específicamente por el control de la candidatura a la presidencia de la República. Decía que si de aprobarse la reforma constitucional de este país, bueno, pues todos tendrían que someterse al escrutinio de las bases y el imperio de la mayoría y todo ese tipo de lenguaje que desconoce con mucho lo que se había dicho antes. Entonces, Carlos Pimentel le preguntaron que qué le había parecido esa rueda de prensa, entre comillas, porque los periodistas no hablaron, ni hicieron preguntas, qué había dado esa parte del Comité Político del PLD, y él dijo que la única rueda de prensa que hace falta aquí es aquella que sea para referirse al caso de Odebrecht. Que el Partido de la Liberación Dominicana, ese comité político, debió hacer una rueda de prensa y expresarse al propósito del descubrimiento de unos 39.5 millones de dólares dados en sobornos para Punta Catalina. Pero hay más, porque lo que mostró Alice Ortega en su reportaje hecho con base a la documentación del Consorcio Internacional de Periodistas es que se dio mucho más dinero de los 92 millones que inicialmente se dijeron. De modo que puse una encuesta en mi cuenta de Twitter donde le pregunto a la gente, miren, voy a decir lo que estoy preguntando en esta encuesta. Me dicen que aquí están teniendo problemas con las redes sociales en el día de hoy, no sabemos lo que pasa, eso desde hace un poquito rato, tampoco sé si es el sistema internacional, pero bueno. Dice Pimentel, Carlos, de Participación Ciudadana, que la rueda de prensa que debió convocarse aquí es para referirse al caso de Odebrecht. ¿Qué les parece a ustedes esa idea? Primera opción, sí, tiene razón, 84% han dicho que sí, no de ninguna manera, un 2% ha dicho eso. Qué chistoso, Carlos, eso lo ha dicho 10% y eso no es asunto del PLD, 5%. Estamos hablando que hasta el momento han votado 693 personas, anímense y voten. Ahorita le digo cómo van los resultados de esa encuesta. ¿Qué creen? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? ¿Es un chiste de Carlos? ¿Debieran hacer la rueda de prensa para referirse al caso de Brecht? Esa es la pregunta del día. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, de una vez estoy con un comentario a propósito de todo esto que pasa y también, por supuesto, vamos a hablar con Faride Raful en nuestro programa de hoy.